Sí, señores, muy buenas noches. Por primera vez después de mes y medio, hoy no se han oído disparos en el Golfo Pérsico. Desde la pasada madrugada, el alto el fuego es una realidad y esta tarde el ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Tariq Aziz, ha entregado una carta al secretario general de Naciones Unidas en la que acepta todas las resoluciones relativas a la invasión de Kuwait. El de hoy ha sido el día después. Hoy la población ha podido pararse a pensar que su casa ha sido destruida, que no tiene luz, teléfono ni agua potable. Arden la mitad de los pozos petrolíferos de Kuwait. Desde todos los foros se ha empezado ya a plantear el futuro de la zona. Y la gran incógnita ahora es dónde se encuentra Saddam Hussein y qué posibilidades tiene de seguir dirigiendo el destino de Irak. La crónica de Madrid va a ser variada, de la presentación de una querella por delito ecológico hasta el descubrimiento de pinchazos telefónicos en San Sebastián de los Reyes, sin olvidar, como no, un nostálgico cine que hoy ha sido pasto de las llamas. En materia deportiva se siguen analizando efectos y consecuencias de un derbi el que ganó anoche el Atlético de Madrid. Kuwait es hoy una ciudad sin luz, sin teléfono y sin agua. La reconstrucción va a costar decenas de miles de millones de dólares y va a tardar en terminarse varios años. Arden la mitad de sus pozos de petróleo y cada paso hay que pensárselo dos veces porque el país está cebado de minas. En Irak las cosas no presentan mejor aspecto y la gran duda ahora es la localización y el futuro de Saddam Hussein. En las calles de Kuwait la alegría se manifiesta espontáneamente. Con el paso de las horas comienzan a evaluarse los destrozos causados por la guerra y los 7 meses de ocupación iraquí. Reconstruir Kuwait podría costar, según las primeras estimaciones, más de 100.000 millones de dólares. Edificios públicos, viviendas, carreteras y servicios tan importantes como el suministro de agua potable, electricidad y teléfono han resultado seriamente dañados. Además, más de 500 pozos de crudo, la mitad de los que tiene el Emirato, han sido incendiados. Con todo, más urgente que reconstruir es conseguir que Kuwait sea nuevamente habitable. Para ello, los soldados, en algunos casos, ayudados por perros adiestrados, siguen buscando minas y explosivos para su desactivación. El cese de las hostilidades obligará a Irak a compensar a las autoridades del Emirato, pero la situación económica de Bagdad tras 8 años de guerra con Irán y los intensos bombardeos sufridos durante 6 semanas no parece que le permita afrontar más gastos que los suyos propios y esto con muchas dificultades. En las calles de las principales ciudades iraquíes, la alegría por el fin de la guerra se expresa con salvas de fusiles y expresivas manifestaciones de apoyo a Saddam Hussein, que se dirigió por última vez a su pueblo el día 26 para darle cuenta de la retirada de su ejército del Emirato invadido. Esta fue la última comparecencia pública del líder iraquí. Fuentes militares británicas aseguran que el potencial militar iraquí está prácticamente destruido, al tiempo que dan cuenta de 175.000 soldados iraquíes hechos prisioneros por los aliados. Desde que se desató la crisis en el Golfo Pérsico, Estados Unidos ha insistido en la idea de un nuevo orden para Oriente Medio. Parece que el futuro en la zona puede estar ahora mismo en manos de Naciones Unidas, que registra estos días una actividad frenética. Vamos a conversar con nuestro embajador ante la ONU, señor Francisco Villar, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué datos nos puede proporcionar sobre el desarrollo del Consejo de Seguridad en la sesión que se ha celebrado esta tarde? Bueno, esta mañana aquí en Nueva York ha habido ya consultas informales entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad y en estos momentos estas consultas van a proseguir ya de manera bilateral, es decir, que el presidente del Consejo va a ir entrevistándose uno por uno con los otros 14 embajadores, representantes de los miembros del Consejo, para tratar de compulsar su opinión y tratar de ir pergeñando un proyecto de resolución que decrete formalmente el alto el fuego y que organice los primeros aspectos vinculados al alto el fuego, tales como la liberación de prisioneros, el levantamiento de las minas, etcétera, etcétera.
Concretamente, además de estos primeros aspectos, ¿qué planes podemos prever, qué iniciativas puede tomar Naciones Unidas, no solamente para Irak y Kuwait, sino también incluso para todos los países de Oriente Medio? Sí, efectivamente, aparte de organizar el alto el fuego, que como le decía, el Consejo de Seguridad ya está en ello, es de prever que se produzca pronto el envío de observadores y quizá también de fuerzas, de cascos azules, para vigilar previsiblemente las fronteras entre Irak y Kuwait. Y aparte de eso, Naciones Unidas se va a centrar, o se está centrando ya, se está dedicando intensamente a preparar una serie de aspectos tan importantes como la reconstrucción de ambos países, el ocuparse, el hacer frente a las necesidades de un número ingente de refugiados y de desplazados con motivo del conflicto, la asistencia humanitaria. Y a ese respecto, quizá ya en estos mismos momentos, el secretario general esté reunido con los representantes, con los delegados en Nueva York, de las principales agencias y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, que han de colaborar a hacer frente a estas enormes necesidades. La Organización Mundial de la Salud, el UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, el Programa para el Desarrollo, el Programa Mundial de Alimentos y otra serie de organizaciones. De manera que la organización está actuando ya para tratar de ayudar a la solución de tantos y tantos problemas a los que en estos momentos hay que intentar encontrar solución. Lo que sí me imagino que nos podrá confirmar es que el ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Tarek Aziz, ha hecho llegar una carta en la cual confirma que finalmente Irak acepta todas las resoluciones de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre el tema de la invasión, ¿no? Efectivamente, así es. Estuvimos esperando ayer durante todo el día la llegada de esta carta, que quizá hubiera anticipado el alto el fuego, y finalmente la carta llegó, fue entregada a la Secretaría de Naciones Unidas hacia las 10:30 de la noche, hora de Nueva York, y ya de madrugada en Madrid, y hoy mismo, esta misma mañana en Nueva York, ya se ha distribuido la carta como documento oficial del Consejo de Seguridad. Es una carta muy escueta, en la que prácticamente lo único que se dice es que el gobierno iraquí acepta la resolución 660 y las demás resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Nos ha hablado de la posibilidad de trasladar a la zona a cascos azules. ¿Cuál sería su misión? ¿Vigilar estrictamente lo que son las fronteras entre Irak y Kuwait, o bien cubrirían esa zona de seguridad que han establecido ahora mismo las tropas aliadas? Bueno, eso todavía no lo sabemos, porque el mandato de cualquier fuerza, cualquier operación de mantenimiento de la paz, lo tiene que establecer el Consejo de Seguridad. Y como decía antes, estamos todavía en una fase preliminar de consultas entre los miembros permanentes y no permanentes, de manera que todavía es pronto para saberlo. Habrá que esperar a que el Consejo delimite claramente el mandato. Pero en principio este tipo de operaciones fundamentalmente se dedica a la vigilancia del el cumplimiento del alto el fuego, la separación de fuerzas, la vigilancia de fronteras. Normalmente es el tipo de actividades que suele desarrollar este tipo de operaciones. ¿Y sería posible la participación de mandos militares españoles en esos cascos azules? Probablemente en esta operación no. Como sabe usted, España en estos últimos años ha tenido, a través de oficiales de sus Fuerzas Armadas, una participación muy destacada en algunas operaciones de mantenimiento de la paz, en Namibia, en Angola, en Centroamérica. En Centroamérica realmente la participación española es crucial, es la columna vertebral de la operación, e incluso el mando también. Pero probablemente en esta, y según mis noticias, en esta futura operación se recurra más bien a países no alineados, países latinoamericanos, africanos, y de países occidentales probablemente solo se llame algún país nórdico, algún país escandinavo. Pero yo creo que no va a participar ningún país integrante de la llamada coalición. Señor Francisco Villar, embajador español ante Naciones Unidas, muchísimas gracias por los datos que nos ha facilitado. Le dejamos porque sabemos que la actividad que se está desarrollando ahora mismo en el Consejo de Seguridad también le reclama. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas tardes para usted. Buenas tardes. Y aunque parezca mentira, lo cierto es que el alto el fuego no es
la solución a todos los problemas. Ahora resurgen viejos fantasmas y se plantean cuestiones como la reconstrucción de los dos países destruidos y el establecimiento de esa franja de seguridad. La diplomacia va a empezar a ejercer sus oficios por la zona en las próximas horas. Será más difícil ganar la paz que la guerra. Así se expresaba hoy el ministro de Exteriores italiano Gianni De Michelis. Podemos perder la paz, ha advertido el jefe de la diplomacia italiana, si no ofrecemos una iniciativa diplomática creíble para el mundo árabe. En esta posguerra recién iniciada, tras la aplastante derrota militar iraquí, vuelven a aflorar viejos y nuevos problemas. El primero quizás es qué va a pasar con el impresionante despliegue militar presente en la zona. Hoy, un alto mando de las fuerzas estadounidenses en el Golfo afirmaba que la evacuación del más de 500.000 de hombres de la fuerza multinacional llevará muchos meses, más de los 6 que costó llevarlos allí. Aunque aún no se han fijado las condiciones para un cese definitivo de las hostilidades, ya se plantea como imprescindible la creación de una zona de seguridad entre Irak y Kuwait, en concreto en la franja controlada ahora por las tropas de la coalición, desde el río Éufrates hasta la frontera con el Emirato. La cuestión está en determinar quién controlará ese territorio, los cascos azules de la ONU, una fuerza panárabe como ha propuesto ya Egipto, o contingentes multinacionales que pudieran incluir a países que han intervenido en la guerra. En el terreno diplomático ya se han producido los primeros movimientos. El secretario de Estado norteamericano James Baker ha anunciado una gira por los países de la zona para la próxima semana. Entre ellos se espera, aunque aún no está confirmado, que acuda a Israel, un país clave para la configuración del escenario político de esta posguerra. Un escenario que sin duda se ha transformado notablemente. Por distintos motivos, Siria, Irán e Israel se perfilan como vencedores políticos de esta contienda que ha debilitado gravemente la posición de la OLP y de Jordania. ¿Hasta qué punto puedan hacer valer estos países sus intereses tan dispares y a veces contrapuestos? Es aún una incógnita. La Comunidad Europea va a quedar al margen de los procesos de posguerra, con excepción de los países más implicados en el dispositivo militar aliado. Francia, Inglaterra y Alemania intentarán rentabilizar su esfuerzo mediante contratos para el desescombro y la reconstrucción de Kuwait. Europa ha recibido con alivio el anuncio del fin de esta guerra que tantos desaires diplomáticos le ha supuesto. Un portavoz de la Comisión Europea ha recordado hoy que después de varias guerras fratricidas en Europa, la CEE se fundó sobre el diálogo, lo que puede servir de ejemplo para los adversarios de hoy en Oriente Medio. Sin embargo, no será la CEE quien lleve la voz cantante en los negocios de la posguerra. Lo harán individualmente los europeos con más peso en el conflicto. Francia y Gran Bretaña como primeros aliados militares y Alemania como uno de los principales socios financieros de la guerra. Las visitas a Washington ya han empezado. Ayer estuvo Douglas Hart, hoy Roland Dumas y mañana lo hará Genscher, ante la indignación de los italianos que no han sido invitados en la primera ronda. Luxemburgo, entre tanto, en su papel de presidencia de la CEE, ha reanudado hoy sus contactos diplomáticos de promoción de los planes comunitarios para la posguerra. Entre ellos, convocar bajo auspicios de la ONU 4 conferencias internacionales, una Irak-Kuwait, otra Israelo-Árabe, una tercera Israelo-Palestina y la última sobre el Líbano. Pero hay que empezar por desarmar la zona, en la que actualmente hay la mayor concentración militar del mundo, equivalente a la que la OTAN tiene en Europa. Y la Alianza Atlántica, como la CEE, también se ha felicitado. Y como los comunitarios, la OTAN también se quiere ejemplo para la zona, pero ya no para la reconstrucción o para el diálogo regional, sino como espejo donde se miren los países del Golfo cuando tengan que instaurar allí un esquema de seguridad disuasorio que evite en el futuro nuevas tentaciones bélicas. Desde Bruselas, Carlos Carballo para Telemadrid. Duda sobre el paradero, situación y futuro del líder iraquí cuyo nombre ha sido invocado hoy por las calles de Amán. La multitudinaria concentración pidió larga vida para Saddam Hussein y la expulsión de todos los extranjeros de los territorios árabes. Jordania sigue expresando su respaldo a las tesis del líder iraquí. Con nuestra sangre, con nuestra vida, te apoyamos, Saddam. No es un grito nuevo aquí en Jordania, pero hoy, terminada la guerra, ha cobrado fuerza en la manifestación más grande que se recuerda en Amán desde que estalló el conflicto. Miles de personas han pedido justicia para Irak, han prometido que compartirán el pan con el pueblo iraquí y han rezado por sus hermanos muertos en una guerra que aquí se tiene la sensación de que no ha terminado. Los jordanos temen que ahora haya venganza contra los 100.000 palestinos que todavía están en Kuwait y temen también que la negociación sobre la causa palestina se retrase indefinidamente. El gobierno, más en concreto el ministro de Información, ha pedido hoy que no haya sanciones contra el pueblo iraquí y sobre todo ha venido a decir que si los aliados han bombardeado un país para que se cumplan las resoluciones de la ONU, es incomprensible que haya otras todavía sin cumplir.
A pesar de las palabras del ministro de Información, la verdad es que el gobierno jordano prefiere seguir nadando y guardando la ropa. Confía en mantener la ayuda económica de Estados Unidos y de los británicos, aunque de momento el secretario de Estado norteamericano James Baker no ha incluido Jordania en su próxima gira por los países árabes. Desde Amán, para Telemadrid, Hilario Pino. Seguimos en la zona. Israel afronta una situación delicada. Ha soportado sin responder los ataques iraquíes con misiles y ahora, cuando se habla de paz para la zona, vuelve a invocarse y recordarse el problema de los territorios ocupados y la población palestina. El primer ministro israelí, Isaac Shamir, ha exigido a los aliados la neutralización de la capacidad militar iraquí y la destrucción de todos sus arsenales químicos. Paz y Saddam Hussein siguen siendo incompatibles en Israel. El presidente Herzog no ha podido ser más tajante. No siento que la guerra haya terminado, ha dicho, porque Saddam Hussein sigue en el poder. El gran miedo de Israel continúa siendo además el arsenal iraquí. Todos coinciden en que un pacto final, una paz real, no será posible hasta que se destruya su maquinaria militar. El ejército todavía sigue en alerta, preparado para cualquier eventualidad. Hay tensión ante el futuro, mientras que la población israelí vive momentos de alegría. Hay doble motivo para ello. Hoy ha terminado el estado de emergencia. Las máscaras de gas no son necesarias. Los refugios pueden comenzar a desmantelarse. Pero además hoy es Purim, fiesta tradicional judía. La careta de protección da paso a la mascarada. Mientras tanto, en los territorios ocupados viven bajo toque de queda. Hay miedo a los disturbios. Esta misma tarde ha sido enterrado en Jerusalén un joven judío que anoche resultó muerto cerca del Muro de las Lamentaciones. La presencia policial era masiva. Y es que Jerusalén es, aunque pequeño, una muestra de la difícil convivencia árabe-israelí. Eso es algo que se nota en la vida cotidiana y que formará parte de la alta política en los próximos días. Desde Jerusalén, para Telemadrid, Rocío del Cerro. Y venimos a casa porque el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Inocencio Arias, ha reflexionado sobre la herida que ha abierto la guerra entre árabes y occidentales y sobre la incapacidad de la bisoña comunidad europea para abordar un problema de las dimensiones del desatado en el Golfo Pérsico. La posguerra deja unas secuelas serias, sobre todo la destrucción en la zona, que ha sido enorme. Los iraquíes han arrasado Kuwait, incluso hasta el último minuto estaban quemando pozos, etcétera. Han cometido actos de barbarie enormes y luego la guerra ha producido también la destrucción de Irak. Él les había estafado, les había engañado diciéndole que luchaba por causas más nobles, como la causa palestina, que eso ya es una causa más noble. Y se han sentido seducidas por él y ahora se van a ver frustradas y humilladas por esta derrota sin paliativos, una derrota en toda la línea. Y eso va a dejar unas secuelas, unas huellas ahí que el tiempo se encargará de curar. En lo tocante a San Hussein es algo que tienen que decir los iraquíes, no podemos decir nosotros por él, pero si no soy excesivamente diplomático, le diré a usted que sería mucho más cómodo para los países vecinos y para la paz del mundo que los dirigentes iraquíes que llevasen a cabo la operación de reconstrucción del país fuesen otros. La Comunidad Económica Europea, desde ese punto de vista, es un mozalbete, es un chico joven al que se le ha presentado de pronto sobre los brazos un problema enorme, un problema para un adulto, para una persona ya avezada en el campo de la política internacional. La cohesión política europea aún no funciona bien y le ha pillado un poco a contrapelo. Como digo, estábamos inmaduros para ello. La comunidad como un mozalbete. Más entusiasta ha sido la intervención del presidente del Gobierno, quien, en vez de celebrar una rueda de prensa con todos los medios de comunicación, ha elegido ser entrevistado únicamente por Televisión Española. Felipe González opina que la guerra ha fortalecido la posición y respeto internacional hacia nuestro país, que ha estado donde debía de estar. Hoy es más evidente que nunca que si no hubiera habido ese esfuerzo, ese despliegue, fundamentalmente de Estados Unidos, fundamentalmente, con una cooperación internacional amplísima, prácticamente sin excepciones, no se hubiera obtenido el resultado que se ha obtenido, yo creo que no sería bueno que en este momento lo que apareciera fuera una imputación supuesta de Estados Unidos de haber sido el protagonista principal de esta operación. Sería absurdo. España ha estado, quizás por primera vez en la historia contemporánea, donde debía estar, donde le correspondía estar. Donde le correspondía estar por su historia, por su cultura, por su geografía, por su responsabilidad. Ha estado con los países europeos, con los países occidentales, y en un proyecto de política exterior como el que llevamos realizando en los últimos años, España ha procurado y seguirá procurando
profundizar en sus relaciones no solo con el marco europeo en el que nos desenvolvemos, sino sus relaciones con el norte de África, con el Magreb, con el mundo árabe. Por tanto, yo podría responder a la pregunta: ¿qué ocurre con la política exterior española a partir de este conflicto y de nuestra posición? Yo no veo un solo caso de nuestro proyecto de política exterior en el que nuestra posición haya salido debilitada. Yo creo que ha salido fortalecida en nuestras relaciones exteriores en todas las direcciones. Hay que tener en cuenta que la comunidad internacional entera ha estado contra Saddam Hussein.